está el edificio del pico, mira. Es el edificio de Donald Trump. El ese de ahí, Trump de la D. Y el del pico. Se ve de este lado. Es que pusieron estas. Yo no sé por qué ponen esas plantas. Para que no se vea. Aquí vemos uno de estos barcos enormes con todos esos contenedores que viene cruzando el canal de Panamá, miren. 12.000 teus. 12.000 teus. ¿Eso es? ¿Qué tipo de medida? Son unas toneladas métricas. ¿Toneladas métricas? Que, sí. Va, que lleva cada uno de esos containers. 12.000 teus. O sea, 12.000 toneladas métricas. Probablemente este barco lleve uno, déjame ver. Probablemente este es un barco relativamente pequeño. Relativamente pequeño. Porque se mide la cantidad. Yo rápidamente calculo la cantidad de contenedores multiplicando largo por ancho por alto. Más o menos son unos 20 por 20, 400. Por 10 de alto. No, tal vez de unos 3.000 a 4.000 contenedores. 3.000 a 4.000 contenedores. $30. Miren los jamones. Estamos en una tienda de productos españoles. Miren los jamones. La casa del jamón se llama. La casa del jamón. Queremos comprar. Mira acá. De 250, de $80, de 70. Ahí están los precios, miren. $70, 80, 250. 67, 65, 47. Este de 47 es interesante porque trae hasta el cuchillo, tabla y cuchillo para cortarlo, mira. Tabla y cuchillo para cortar el jamón. ¿Tiene el gusto? Ricotera. Nos está mostrando jamones, pero de especialidad, miren, además, como ese rojo. La bellota, ¿ese cuánto me dijo ese rojo? $950. $950, sí, es ese jamón nada más. Y el una pieza. Está abajo cuesta $650. $650, y lo demás van bajando 500, 600, $300. Acá tenemos los. Yo probé uno del otro. Quesos especiales. Mira, $860. Ahí está bien, $860. Un queso parmesano, miren, 36 kilos. $1,150 aquel que está allá. $1,150. Un queso, miren, nada más. De 32 kilogramos. Este es un queso pequeño, pero cuesta $600 también. Aquí vemos $600 esa pieza de queso. Estos a mí me los recibían. Aquí está doña Ana. Pero dale más chiquito, ¿vale? Hola, ¿cómo están? Aquí alimentando a los peces. Miren, ¿cómo se junta? El artero de pez ahí, miren. ¡Wow! Sí, sí, lo vi. ¡Qué grande! ¡Mira ese mira grandote! ¡Mira ese grandote! ¡Wow! ¿Tú viste ese grandote? Laco, ¿pero eso sí. qué es? ¿Un pez? Sí. ¡Qué malo! ¿Qué? ¿Cuál es? Yo no sé qué tipo de pez será, pero gigante, oye. ¡Qué malo! ¿Es un pez? ¡Ay, ya la vi! Pero me han dicho que hay tiburones aquí también. También. Allá vienen unos grandes. Aquí se ve, pero salir. Bonito, mira aquí en la cámara. Un pez lobo grandísimo, mira. ¡Wow! Sí. Uy, los ojos. ¡Qué tremendo son tienes! ¡Wow! Flaco, mira cómo se ve en la cámara. Ahí sí, mira. ¡Ay! Se lo taparon los otros. ¡Quítense! Aquí, mira. Ahí está. Ahí lo veo. ¡Uy, qué bueno! Mira los ojos. Okay. Por eso es que Panamá se le llama abundancia de peces. Ah. Ese es el nombre de Panamá, así lo puedes decir en el video. ¿Cómo decía don Gonzalo? Precisamente por eso es que llamamos a Panamá, de acuerdo al origen etimológico de la palabra, Panamá, de acuerdo a los indígenas, significa abundancia de peces y abundancia de mariposas. Pero según los indígenas, más se refiere al concepto de peces, porque en todo Panamá. Tú puedes verlo, aquí estamos en el centro de Panamá, en la bahía de Panamá, y mira qué lindo, cualquier cantidad de peces. Bello. Bello, ¿no? Bello. Vamos.
bueno, ven acá. Don Gonzalo. Ajá. Sí. ¿Se podría explicar dónde, por dónde vamos? Nosotros. Sí. En este momento estamos cruzando de la isla Flamenco hacia la isla Perico, es en el Causeway. Es un camino sobre el mar que une tres islas diferentes desde tierra firme. Fue construido más o menos como en 1903 por el Canal de Panamá para servir de rompeolas para los barcos que entraban al Canal de Panamá por el Pacífico. Recientemente, hace como un año, en el año 2017, se amplió y se utilizaron los escombros o los desechos de la ampliación del Canal de Panamá para hacerlo a 4 millas. Es un lugar muy hermoso, tiene como más de 200 restaurantes. Es un sitio de encuentro, de visita, de diversión, tanto para niños, adultos, y para pasar un buen rato los fines de semana. El barco que va para allá va entrando al Canal de Panamá, va a pasar por debajo del Puente de las Américas. El de las luces atrás acaba de pasar por debajo del Puente de las Américas hacia el Pacífico. Probablemente vaya hacia Costa Rica, al puerto de Caldera, probablemente pueda ir a Perú, Chile, abajo, Ecuador. Y el que va entrando probablemente vaya a salir al Atlántico, vaya para Nueva York, para Brasil, para Colombia, para ese lado de allá. En este momento estamos viendo el Puente de las Américas, que fue terminado en 1963 y ha servido de paso para todos los carros que van hacia el interior de Panamá y necesitan cruzar la entrada al Canal de Panamá por el Pacífico. El puente se quedó realmente corto, al punto que hace más o menos unos 18 años se tuvo que construir otro puente, que se llama el Puente Centenario, más adelante de este, para que la cantidad enorme de carros que van hacia el interior puedan, y de automóviles y de contenedores y de camiones, puedan cruzar la entrada al Canal de Panamá. Hay otro que se encuentra en Colón, que también es tan grande como este, y se está pensando ya en este momento en el cuarto puente del canal. Vamos a despedirnos este día con esta vista, toda la parte de los rascacielos de aquí de Ciudad de Panamá, y miren para acá. Este crucero, miren ahí, impresionante ahí. Yeah, what do you